señores, aquí nos separamos. Muévanse con cautela, busquen detrás de cada roca. Está herido, no debe estar lejos. Y no olviden, una rata es peligrosa acorralada. Sé cómo tratar a las ratas. Lo traeré arrastrando con esto. Hartley, entiéndelo de una vez. Lo buscamos, no lo lincharemos. Es una banda de dementes la que perseguimos, Roy. Asesinaron, robaron, quemaron todo. Mataron a mi esposa. El Capitán Fenn y su banda no merecen mejor trato que el que recibimos. Puedes decir que solo los vamos a capturar. Pero les daré un tiro. Dispararé a matar. Solo espero que los viejos amigos no interfieran en esto. No me agrada, Ben. Espero que ninguno de ellos encuentre al hombre herido antes que nosotros. Alcanzaré a los demás. Pertenece a la banda del Capitán Fenner, es el que traía el dinero. Ensillaré un caballo para llevárnoslo. No, se quedará aquí. Quiero que vayas al pueblo a decirle a Coffee que traiga al médico. Dile que venga pronto. No se lo digas a nadie más que a Roy, ¿entiendes? Oye, ¿pero de qué se trata? Haz lo que te digo, no quiero discutir contigo. No lo quieres discutir, pero yo sí. Los dos conocimos a la esposa de Harley en el pueblo. Mi amigo está herido, se está muriendo y te preocupas por cuidar a este... Yo tenía que hicieras algo. Ve a la ciudad, dile a Roy que traiga al médico, ¿entiendes? ¡Muévete! Mosquito, debería bajarte de ese caballo y golpear tu cabeza contra una roca. ¿Por qué dejaste que se te escapara? Es que mataron al caballo de amigo y lo hirieron, capitán. Se arrastró por el camino, iba herido. Sí, y llevaba nuestros billetes. Lo encontraré, capitán. No me importa lo que le pase al asqueroso peón. Solo quiero recuperar nuestro dinero. Voy a averiguarlo. Le prometo que lo haré.
No quiero tus promesas. Quiero los billetes. Y no te molestes en volver hasta que encuentres a ese imbécil. ¿Entiendes? Sí, señor. Lárgate. ¡Ea! Su brazo se ve muy mal, pero hice todo lo que pude por ahora. De todos modos, no me gusta encubrir algo así. Prefieres ver que los hombres lo lleven a la ciudad muerto, ¿verdad? Esa es tu responsabilidad. Lo único que quiere Roy es ganar tiempo para que los hombres se calmen. Espero que tengas razón. Pero no les garantizo cómo actuarán los votantes cuando lo averigüen. Además, algunos de mis pacientes cuando lo sepan. Si trata de llevárselo ahora, algunos de sus pacientes y de los votantes pueden morir. Doc, ¿me permite hablar con él, por favor? Adelante. No me opongo. ¿Cómo te llamas, hijo? ¡Hey! ¿Cómo te llamas? ¿Para qué pierde el tiempo? ¿Por qué no me mata? No voy a matarte, muchacho. Solo dime tu nombre. Me dicen amigo. ¿Qué piensan hacer conmigo, comisario? Bueno, la corte es la que decidirá. La corte. Soy un maleante. Un indio yaqui. ¿Qué corte existe para mí? Voy a decirte algo. Si nos dices dónde están el capitán Fenner y su gente, será beneficioso para ti. No puedo delatar a mis amigos, señor. Estás perdiendo el tiempo, Roy. Ben, a pesar de lo que pienso de él, sigue siendo mi paciente. Es necesario alimentarlo. Veré que Hobbsing le prepare algo. Bajo enseguida, Ben. Piensa bien lo que te dije, muchacho. Ben, no quiero arriesgarme llevando el dinero a la ciudad. ¿Puedes guardarlo en la caja fuerte un par de días? Sí, por supuesto. ¿Quieres esposarlo a la cama? Aquí están las llaves. ¿Cómo está, amigo? Mal herido, pero se salvará. Espero que viva para que lo ahorquen. Hablas tan desalmado como Hartley. Será porque siento lo mismo que Harley. Joe, ¿entregarías a ese hombre para que lo lincharan? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, Roy? Nos ahorrará la molestia de un juicio. El veredicto ya se dio. Pertenece a la banda del capitán Fenner involucrado en la muerte de la esposa de Harley. Hirieron a Jack Marshall y robaron. ¿Qué más quieren? Nadie duda que merece que lo ahorquen. Pero si ahorcan a un hombre sin haber sido juzgado... El que le eche la soga al cuello es culpable de asesinato. Yo digo que reciba lo que se merece. No me importa lo que merece, no hablamos de eso. Sigue siendo un homicidio. Si tú quieres ponerle la soga al cuello, hazlo. Si quieres vivir con un asesinato en la conciencia el resto de tu vida, bien. Adelante. Joe... Llévale algo de comer y... custódialo. Te prepararon una sopa. ¿Por qué me la trajo usted? Usted me odia. Porque mi padre me lo dijo, por eso lo hice. Oiga. Escuché lo que dijo de mí allá abajo. ¿Entonces oíste que un buen amigo mío fue herido en el asalto? ¿Cómo quieres que me sienta respecto a ti? No le disparé. Pensé que dirías eso. Mi
Mi pueblo dice que los hijos son imagen del padre. A veces la naturaleza se equivoca. Tiene un buen padre. Esta es una magnífica casa. Como los hacendados que viven en mi país. Solo que ahí uno duerme en el establo. Con los animales. Donde quisiera verme ahora. O en un piso sucio del calabozo. Mirando a través de los barrotes. Estás aquí, ¿no? Sí, estoy aquí. Pero no gracias a usted. Lo conozco, joven señorito. Vamos, tranquilo, puedes lastimarte. Tenga mucho cuidado. Los animales como yo pueden morder. Eso es lo que piensa. Que soy un animal perverso. ¿No te has puesto a pensar que es así como quieres que te vea? ¿De qué otra forma puede ser? Usted es el joven patrón. Y yo he conocido el frío y el hambre. He sido golpeado y encarcelado. Y me he convertido en ladrón y asesino, como dice. Vaya, sufres mucho, ¿no es así? Sufres muchísimo, no solo por tu brazo. ¿Qué piensas, que eres el único hombre que le ha pasado mal? ¿El único que ha conocido el hambre y el frío? Estás muy equivocado, amigo. He conocido a muchos hombres así. Pero no se unieron a un asesino como el Capitán Fenner. Tal vez esos hombres no tuvieron otro lugar a donde ir. Fenner y sus hombres atacaron el rancho de Joe Fenton anoche. Quemaron la casa y el establo sin dejar nada. ¿Dónde estabas? Persiguiendo a Fenner. ¿Fuiste tú solo, Roy? ¿Qué es lo que estás insinuando? Te diré a qué me refiero. Mi esposa y mi hija se ocultaron en la maleza durante más de una hora, hasta que Fenner y sus asesinos se fueron. Hartley, los muchachos y yo llegamos. Vimos que mi esposa y mi hija tenían quemaduras en los brazos y las trajimos a la ciudad para que el doctor las atendiera, pero no estaba. Estaba contigo. Vieron que los dos salieron de aquí juntos. ¿A dónde fueron, Roy? ¿A quién fue a curar el doctor? Ese maldito indio está herido de gravedad. Al que no pudimos encontrar. Lo estás ocultando. Cumplo con mi deber. Es lo único que voy a decir. Averiguaremos a dónde fue. Cuando lo hagamos, ahorcaremos a ese indio. Después vendremos a hablar contigo. Hay que salir de aquí. ¿Estás mejor? ¿Tiene importancia, señor? Amigo, te prometeré algo. Tendrás un juicio justo. Señor, hay algo que puede hacer por mí ahora. Los caballos salvajes que reúne para su rancho, es difícil domarlos. Sí, es difícil domarlos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no doma a uno? Lo mata, ¿verdad? Algunas veces lo matamos. Prefiero darle su libertad.
señor Cartwright. Un hombre no tiene el mismo derecho que un caballo. No tiene el derecho de vivir. Ser libre. Y respetado. Sí, todo hombre tiene ese derecho. Entonces ayúdeme, señor. Déjeme ir. El caballo no ha quebrantado ninguna ley. Tú sí. Yo no soy juez ni jurado, y lo que me pides es imposible. Sí es juez y jurado aquí. Y acaba de condenarme a muerte. Papá, Harley y los vaqueros acaban de llegar. Quédate con él. Sí. Se siente feliz ahora, señorito. Queremos hablar contigo, Ben. Está bien. Te escucho. Bueno, parece... parece que el comisario y el doctor salieron a pasear anoche. Estuvimos rastreando y descubrimos que... vinieron para acá. Queremos saber quién está enfermo en tu casa, Ben. Harley, no creo que deba decirte quién está enfermo en mi casa. ¿No tienes que hacerlo, Ben? ¿O no quieres decirlo? Si tienes algo que decir, adelante, dilo. Porque tengo cosas que hacer. ¿Cómo cuidar a ese maldito indio herido, tal vez? Si el comisario Coffey quiere interrogarme, hablaré con él. Vamos a buscar en tu casa, Ben. Me va a ir a entregar, ¿verdad? Sal por esa puerta. ¡Dije que salgas ahora! No podrás contra todos, Ben. Vamos a registrar el lugar. Comenzando por tu casa. Ah, bueno. Quisiera que no lo hicieras. Alguien podría salir herido. Yo no quiero que eso pase. Y tú tampoco. Consigue una orden. Aquí la tengo. Te dije que no quería que los amigos interfirieran, Ben. Y tú estás solo. Nosotros somos muchos. Más vale que te hagas a un lado. ¿Quién va a ser el primero, Harley? Papá. Papá, déjalos entrar si quieren. Sé que no te agrada que los hombres tomen la ley en sus manos, pero no tenemos nada que ocultar. Mejor cambia de opinión. Andando. Ustedes busquen ahí. Tal vez nos equivocamos. Espero que así sea. De todos modos, vamos a revisar el establo y el dormitorio. Adelante, señores. ¿Qué hiciste? Lo eché por la puerta de atrás. ¿Lo echaste por la puerta de atrás? ¿Así como así? Sí, así como así. Esos hombres te hubieran atado para llevárselo. Su vida no vale más que la tuya. Joe, estamos hablando de la vida de un hombre. Tenemos que hacerlo volver. ¡Ah!
Lo intenté, capitán. Esos hombres están por todas partes. Dos veces estuvieron a punto de matarme. ¿Pero sí encontraste su caballo? Seguro. El caballo estaba muerto, pero pudo robarse otro. Te dije que lo encontraras a él. Capitán, ese amigo huyó con el dinero. Consuelo, ¿dónde está mi cena? Ya casi termino, capitán. Te dije que no volviera sin él y sin los billetes. Capitán, es que había demasiados soldados. Pude haber encontrado a amigo, pero si hubiera tratado de alcanzarlo, nos hubieran ahorcado. Eres un idiota, un mentiroso y un cobarde. Te hice mi lugarteniente porque pensé que eras menos estúpido que los demás. Pero veo que eres el más imbécil de todos. Capitán, no fui yo el que ató el saco de dinero en la silla equivocada. Hubo un día en que tuve hombres verdaderos bajo mi mando. Soldados. Los mejores que hayan salido de Virginia. Verdaderos hombres. Orgullosos de seguir un sueño. Hombres que pelearon y murieron. Aún después de que desapareció el sueño. Estamos orgullosos de seguirlo, capitán. Los desperdicios de los basureros cercanos. Los sucios. Los desaseados. Los ignorantes. Y como lugarteniente tengo un hombre tan estúpido que cree que no distingo una mentira cuando la oigo. Capitán, vi las huellas. No había huellas. Tú las inventaste. Para cubrir tu equivocación. Consuelo. Consuelo es para el querido amigo un tesoro. Él no se iría dejándola. Garzón. Sí, capitán. Mata a ese idiota. Será un placer. Usted no me quiere matar, capitán. Capitán, no lo dice en serio. Amigo. 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 Consuelo. Has vuelto. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás herido? No. No es nada, ya me vio un médico. Está sangrando. Amigo. Capitán. Regresé lo más pronto que pude. Amigo, ¿dónde está el dinero? No lo sé. Me hicieron prisionero. Llegó el comisario y el doctor y... Amigo, te hicieron prisionero. ¿Dónde? En un gran rancho llamado La Ponderosa. He oído de él, capitán. Es de los Cartwright. ¿Cartwright? ¿Así se llama el dueño del rancho? Sí, Ben Cartwright. También tiene un hijo llamado José Joseph. Dime, amigo, ¿cómo fue que escapaste? Fue Joseph. Llegó un pelotón a registrar la casa y me sacó por la puerta de atrás. ¿Por qué no le damos una sorpresa a este Cartwright, capitán? Quemaremos su casa. Gran idea. Por favor, no, capitán. El señor Cartwright fue muy amable conmigo. Llevó a un médico para que me curara el brazo.
Me dio alimento y una cama limpia como jamás había visto. Por favor, no. No le queme su casa. ¿No te estarás ablandando, amigo? No. Pero no pago la amabilidad con una antorcha. Oye, amigo. Vas a volver a La Ponderosa. Y vas a averiguar dónde está el dinero. No, capitán. Me tenían ahí para hacerme un juicio y la horca. Si vuelvo allá, voy a morir. Tienes mi palabra. No te llevarán a un juicio. Pero aunque yo volviera, no van a decirme dónde está el dinero. ¡Vas a volver! Y así escucharás todo lo que digan. ¿Qué? Tarde o temprano hablarán del dinero, de quién lo tiene, de dónde está. Y cuando lo averigües, tirarás un pañuelo blanco por la ventana. Iremos por ti. Capitán, por favor, no mande a mi esposo para que lo maten. Tranquila. ¿Quieres venir a retirarla de aquí? Amigo. Capitán. Si haces un movimiento en falso, amigo, tu esposa no vivirá para tener ese hijo que están esperando. Amigo, tenemos muchos cuchillos. Vas a regresar a La Ponderosa y averiguar dónde está el dinero. Nos encargaremos de cuidar a tu esposa, a menos que decidas fallarme. No le fallaré, capitán. No lo entiendo. Busqué por todas partes, ni un rastro. Seguramente se fue por las rocas. Bueno, en cuanto amanezca lo buscaremos otra vez. Lo siento. Estaba preocupado porque custodiabas a un criminal y lo dejé ir. Anda, ve a dormir. Joe fue a buscarte. Cuando la vida está en peligro, uno sabe ocultarse. Mi brazo, señor. Puedo ir a mi habitación. Gracias. Siento desilusionarlo, señorito. Las manos sobre la cama. Usted no confía en mí, ¿verdad? No confío para nada. Pero volví. Claro que volviste. Hay un pelotón esperando a ahorcarte. Sabes que es el lugar más seguro para estar. No hay barrotes en la ventana, pero sigue siendo una cárcel. Pronto me llevarán a otra cárcel y después a la corte y después de eso a la horca. Por favor. ¿Qué quieres? ¿Que siente pena por ti? Perteneces a una banda de asesinos. Matas, quemas. Estás pidiendo que te ahorque. ¿Qué esperabas? Cuando se tiene hambre, eso es malo. Cuando las personas que ama tienen hambre, eso es peor. Yo he tenido demasiada hambre. Por eso me uní al capitán Fenner, porque me dio de comer. Así que te fuiste con un asesino, porque te dio de comer. No, porque tenía la dignidad de un empleo. ¿Eso es un empleo? ¿Matar? ¿Nunca pensaste en buscar un trabajo honrado?
Si hubiera venido a su puerta pidiendo trabajo, me lo hubiera dado. Conoces a mi padre. ¿Tú qué piensas? Un hombre soporta el dolor, pero llega el momento en que no puede ver dolor en sus seres queridos. Quiero una vida mejor para mi hijo. ¿Tu hijo? No. Eso sentiría si fuera a tenerlo. Me dijiste que tu gente dice que un hijo es la imagen de su padre, ¿verdad? Dale gracias a Dios de no tener uno. Tengo que esposarte. ¿Qué te pasó en la mano? Nada. Déjame verla. ¿Cómo te cortaste? Con una roca. Parece que te heriste con un cuchillo. No esperaba que creyera en mí. Creí la historia de que se cortó con una piedra. He visto muchas heridas de cuchillo. Decidí volver aquí a echar un vistazo. Ahí están las huellas que seguí el otro día. Desaparecen en las rocas. Estas huellas que ves aquí son frescas, no estaban el otro día. Solo hay un lugar donde puedo conseguir un caballo. ¿El capitán Fenner? Sí. El capitán Fenner. Señores, aquí nos separamos. Muévanse con cautela y busquen por todas las rocas. ¿Has mantenido ocupados a los soldados? Nuestro grupo atacará en 5 lugares al mismo tiempo. Está bien, vámonos. Ya conoces el siguiente paso. Ajá. ¡Vámonos! ¡Ea, ea! Comienza a encajar. Los grupos de Fenner atacando 5 lugares al mismo tiempo. Los pelotones del comisario no pueden dar con ellos. Y ningún golpe en esta área inmediata. ¿Crees que Fenner esté tratando de alejar la atención de este rancho? Estuvo en la caballería. Ataques esporádicos para desviar la atención del blanco principal. Un viejo truco de caballería. Amigo debe haber llegado al campamento de Fenner. Fenner lo envió aquí de vuelta. Por una razón. Debe pensar que el dinero aún está aquí. Si Fenner nos ataca, necesitaremos ayuda. Sí, ya lo creo. Hoss ya debe haber llegado con la manada a North Fork en este momento. Joe, quiero que vayas para allá. Dile a Hoss que deje unos hombres para evitar que se disperse el ganado y vuelvan lo más pronto posible. Sí. De regreso pasaré al campamento de línea. Conseguiré refuerzos. Sí. Vigila bien, amigo. Eso haré, Joseph. Saliste por la parte de atrás, subiste la colina y te ocultaste hasta que el pelotón desapareció.
Sí, hasta que me aseguré de que no iban a volver. ¿Sabes que Joseph fue a buscarte? Una vez supe que el conejo que levanta la cabeza para ver a su cazador a menudo recibe una bala por molestarse. Sí, eso es cierto. Tú me suplicaste que te soltara. Y Joseph te dejó ir. Tuviste una maravillosa oportunidad de escapar. Sin embargo, volviste. Amigo, no dejo de preguntarme por qué. ¿A dónde más podía ir? ¿Quién más me iba a dar comida y albergue? Joseph volvió a echar un vistazo después de que volviste. Y encontró unas huellas interesantes. Las pisadas de un hombre y las de dos caballos. Joseph se equivocó. Esas huellas iban hacia el sur. Y las de los caballos venían del sur, del territorio rocoso. El comisario Coffey y yo creemos que el campamento de Fenner está en esa área. Creo que tú sabes exactamente dónde está. Creo que fuiste al campamento de Fenner saliendo de aquí. Ya lo tiene todo pensado. ¿Qué le puedo decir? La verdad. Solo di la verdad. El comisario Coffey te dijo que hablaría a tu favor en el juicio si nos ayudas a encontrar y capturar a Fenner. Tú pediste misericordia. Esta es tu oportunidad de recibirla. Oí salir un caballo. Joseph no está aquí. ¿Lo envió por más hombres? ¿Por qué? ¿Necesito más hombres? ¿Fenner piensa atacar la Ponderosa? No he visto al capitán Fenner. No estuve en su campamento. ¡No me pregunte! No eres un buen mentiroso. Estuve en el campamento. ¿Dónde está ese campamento? Donde un hombre tiene un cuchillo puesto en el cuello de mi esposa. Aunque le diga dónde está el campamento, de nada servirá. No están ahí ahora. ¿A dónde se fueron? A las colinas a vigilar esta casa. Debo averiguar dónde está el dinero y después tirar un trapo blanco por la ventana. ¿Han estado vigilando la casa desde que volviste? Sí. Si les fallo, el hombre del cuchillo matará a Consuelo, mi esposa y al hijo que espera. ¿Qué ventana se supone que vas a arrojar el trapo? Del cuarto donde estaba prisionero. Ve y arrójalo ahora. ¿Por qué hace esto por mí? Rápido, sube y arroja ese trapo. Dice, señor Ben, ¿qué haremos cuando el capitán Fenner llegue? Pues le daré el dinero y todos se irán de aquí. ¿Hará esto por mí? Le sugiero que tire su arma, señor Cartwright. Thank you.
Soy el capitán John Fenner, retirado del ejército confederado. Capturamos a su hijo. Ah, peleó bien. Es un muchacho valiente. Pero desafortunadamente, el valor no es suficiente contra un plan bien trazado. No tenían por qué golpearlo. No era necesario. Señor Cartwright, usted tiene ciertos bienes de valor que me pertenecen. Mi dinero, y lo quiero. Voy a dárselo. Pero quiero su palabra de que cuando lo tenga, se irán de aquí y no volverán a dañar a mi hijo ni a la esposa de amigo. Ah, así que has estado hablando con el señor Cartwright, amigo. ¿También le dijiste lo que pasaría si no localizabas los billetes? Oh, no, capitán. Era la única forma. Está bien, señor Cartwright. Haremos el trato. La mujer y su hijo, por el dinero. Iré por él. Ustedes dos salgan, Mosquito, por si a alguien se le ocurre venir. Sí, capitán. Todo está ahí. Todo. Bien, cumplí con mi parte. Cumpla con la suya. Tome ese dinero. No se dijo nada sobre usted, señor Cartwright. Irá con nosotros, como rehén. Si nadie nos sigue, lo soltaremos algún día. ¿Qué me dices tú, amigo? ¿Eres hombre de quién? ¿De Cartwright o mío? No. Soy hombre suyo, capitán. Hice que confiara en mí para que me dijera dónde estaba el dinero. De veras, se lo juro. Le doy mi palabra. Y usted tiene mi palabra, señor Cartwright. Quería a su hijo por el dinero. Le daré a su hijo muerto. ¿Qué dice? ¿Carson? Capitán, deje que le dispare al joven señorito. ¿Dispararle? Pensé que estos hombres eran tus amigos. No son mis amigos. Trató de usarme. Quería que le dijera dónde está su campamento. No. A sus ojos soy un estúpido. Peón homicida. Déjeme dispararle con la pistola de su padre. ¿Con la pistola de su padre? Seguro. Amigo, pero solo una bala. Solo una bala. Una. Ha, 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 ha.
amigo. He visto cómo lo hace usted con otros prisioneros, capitán. Quiero ser como usted. ¡Estúpido indio ignorante! ¡Dispárale! Sí, mi capitán. ¡Amigo! ¡Consuelo! ¡Ay! José. Nunca conocí a mi padre. Tal vez fue alguien como usted. No. Consuelo. No. Por fin se quedó dormida. No me interesaba si amigo vivía o moría. No pensé que hubiera algo decente en él. ¿Sabes, Joe? Es fácil ver los errores que otra persona comete. Es mucho más difícil averiguar por qué lo hizo. Un hombre puede hacer mucho bien con su vida si tiene una buena oportunidad. Amigo nunca la tuvo. Pero su hijo la tendrá. Yo me encargaré.